Yo les ruego que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, verso 11, en su primera parte, y dice así: Así dice el Yo soy el que soy, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Repito, así dice el Yo soy el que soy, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Ahora, luego que abran sus Biblias en Isaías 44, verso 7 y verso 8, la palabra del Dios eterno en Cristo Jesús dice así: ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor. Aquí el Señor, en su palabra, nos dice claramente que le preguntemos de las cosas por venir. Cuando el mundo acude a hechiceros, a adivinos, como Nostradamus, cuando el mundo hace caso de manifestaciones espirituales malignas a través de apariciones de mujeres que andan diciendo por ahí muchas cosas, nosotros como cristianos tenemos que supeditarnos a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque Él en su palabra ha determinado los tiempos, ha determinado la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad está centralizada en Israel. El Señor aquí claramente nos enseña en su palabra: preguntadme de las cosas por venir. Y el Señor al mismo tiempo nos pregunta y nos dice: ¿quién proclamará? ¿Quién publicará? ¿Quién pregonará? Como está escrito aquí en la palabra, lo venidero. ¿Quién lo declarará? ¿Quién lo pondrá en orden delante de mí, como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? El Señor ha puesto en orden las cosas, los eventos, y nosotros tenemos que estar en oración delante de Él, para que leyendo su palabra, escudriñando su palabra, podamos ordenar y podamos poner en orden todas las cosas por venir. Porque Él ya determinó desde el tiempo antiguo. Él ya estableció la historia desde el tiempo antiguo. Es por eso que el Señor, en base a este precepto, sabiendo que somos nosotros su pueblo, depositarios del Evangelio, depositarios de la palabra, depositarios del misterio del reino de los cielos, que el Señor ahora en este tiempo final nos ordena que anunciemos lo que viene y lo que está por venir. Amén. Y esa es una responsabilidad no solamente mía, es una responsabilidad tuya, porque todo lo que tú escuchas en este lugar también tienes que compartirlo con otros, porque tú también eres pregonero, tú también eres predicador, tú también eres testigo del Dios de Israel, testigo de las cosas que vienen, testigo de las cosas que están por venir. Estamos viviendo días postreros, estamos viviendo días finales, y la palabra nos habla claramente del aspecto profético en relación a Israel, en relación a las naciones, en relación al mundo.
de todas las cosas que tendrían que venir al final de los días. En mis manos tengo un periódico, un matutino local, Presencia, lunes 28 de febrero del 2000. Y aquí, en este periódico, en la página B6, dice claramente: científicos unen células humanas con circuitos. El artefacto más pequeño y delgado que un pelo combina una célula humana sana con un chip electrónico. Los científicos dicen que al controlar al chip con una computadora pueden controlar la actividad de la célula. Durante mucho tiempo habíamos esperado que puedan de alguna manera inventar un chip que pueda introducirse en los seres humanos, porque eso constituiría claramente el advenimiento de la marca de la bestia que nos habla las escrituras. Y recordando la profecía bíblica, vamos a abrir Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, verso 11 al 18, que nos habla justamente del falso profeta, de aquel líder religioso único que ha de haber en todo el mundo y que ha de ordenar que se haga una imagen de la bestia, del anticristo, y ha de hacer que se coloque en todos los seres humanos de la tierra una marca en la frente o en la mano derecha, sin la cual nadie ha de poder comprar ni vender. Este falso profeta es la segunda bestia del Apocalipsis, y de él nos dice así la palabra: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y volvió a vivir. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esta segunda bestia tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, porque trata de imitar al cordero, al verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una apariencia de piedad, es una apariencia religiosa, es una apariencia de verdad, pero solamente queda en apariencia, en semejanza, pero no es el cordero. Y habla como dragón, habla como el mismo Satanás, y ha de ejercer toda la autoridad política de la primera bestia, toda la autoridad política del anticristo, toda la autoridad política del gobierno mundial ha de ser compartida entre el anticristo y el falso profeta. Así como ocurrió en tiempo antiguo, en tiempos pasados, inclusive pocos años para atrás, así como el inquisidor ejercía el mismo poder político que los gobernantes de cada nación, y entre ellos hay un célebre inquisidor, Torquemada, que ejercía la misma autoridad política que el Estado, y de esa manera, con esa autoridad, ordenaba matar a todo aquel que se resista a Roma, a todo aquel que se resista a la gran Babilonia. De la misma manera operará esta segunda bestia.
ejercerá la autoridad política. Será un gran inquisidor, un terrible inquisidor. Y por supuesto, no necesariamente tendrá que ser romano. Ha de salir de entre todas las religiones del mundo, en un consenso mundial de religiones. Lo van a elegir y de esa manera se levantará el falso profeta, la segunda bestia, y tendrá esa autoridad, autoridad política y autoridad religiosa. ¿Y por qué decimos que ha de tener autoridad religiosa? Porque ha de hacer que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, que tiene autoridad religiosa, porque ordena que adoren a la bestia, ordena que adoren al anticristo como si fuera Dios. Y por supuesto tiene el precepto: la herida mortal ha sido sanada. Sabemos que el hombre de pecado, el hijo de perdición, por querer lograr el gobierno del mundo que le ofrece Satanás, aquel gobierno del mundo que Satanás le ofreció a Jesús y Jesús rechazó porque no quiso postrarse ante él, porque estaba clara la situación del Mesías. Habría un hombre al final de los días que no podría resistir esa tentación, pero Satanás es engañador y lo engañará. Le pedirá la última prueba de obediencia, que se haga matar, que se haga ofrecer en sacrificio, que de esa manera le entregue el poder del mundo, el gobierno del mundo. Y el hombre de pecado en aquel tiempo, con el ejército de las naciones, con la OTAN, al mando de la OTAN, en aquellos días invadirá Jerusalén. En corto tiempo más, las naciones, el conglomerado militar de naciones al mando de la OTAN, y la OTAN al mando de la primera potencia del mundo, que son los Estados Unidos de América, invadirán Jerusalén. Y es allí donde está el hombre de pecado, el hijo de perdición, y entrará al templo que estará construido ya para ese momento. Y es cuando se ofrecerá un sacrificio humano. Eso es lo que ha de hacer. Apocalipsis 13, verso 3 dice: vi una de sus cabezas herida como de muerte, la séptima cabeza, que es el hombre de pecado, aquel que aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo, el hijo de perdición. Ese va a ser herido con herida de espada. Ha de ser degollado hasta la muerte, como dice el interminal. Pero aquí en la escritura, en Apocalipsis 13, verso 3, la palabra herida, en el original y en el interlineal griego español, se utiliza una palabra que denota ofrecerse en sacrificio, ofrecida en sacrificio, inmolada en sacrificio, manifestando un sacrificio satánico, un sacrificio humano que se ha de desarrollar. Necesitarán la culpa a los judíos para luego después perseguirlos. En ese momento se tocará la quinta trompeta, la quinta trompeta del Apocalipsis, que nos habla claramente, Apocalipsis 9, verso 1 en adelante. Y de ahí subirá el Abadón, el Apolión, el ángel del abismo, el rey de los demonios tipo langosta, que habitan en el abismo. El abismo es una prisión de demonios. Y el Abadón, el Apolión subirá y se meterá en el cuerpo del hombre de pecado. Y de pronto el cuerpo se unirá con la cabeza, seguramente estando en el féretro, cuando todos los moradores de la tierra estarán mirando el sepelio, estarán mirando el cortejo fúnebre. Y de pronto, ante la vista de todos, ese cuerpo se ha de levantar. Pero ya el alma del hombre de pecado, del hijo de perdición, no estará dentro de ese cuerpo. Porque está escrito en la palabra que es dado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El alma del hombre de pecado habrá sido engañada por Satanás.
Inmediatamente vendrán demonios terribles y se llevarán el alma del hombre de pecado en el momento de la muerte, en el momento del sacrificio. Se llevarán el alma del hombre de pecado al Seol, al Hades, para tormento, para luego después ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Pero ese cuerpo será un cuerpo sin alma. Ese cuerpo será la habitación de la bestia. Y por eso Apocalipsis 13, verso 3 dice: vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y cómo fue sanada la herida mortal en la cabeza? Porque es la bestia, el ángel del abismo, un poder espiritual demoníaco, un poder espiritual sobrenatural, espantoso y terrible, que se mete en el cuerpo y de pronto se levanta la bestia y toda la tierra enloquece en pos de la bestia. Dice claramente Apocalipsis 13, verso 3: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El original dice que enloqueció toda la tierra, toda la tierra, toda. Es el periodo de globalización de las telecomunicaciones que vivimos, porque todo eso será televisado. Se podrá ver a través de la internet, en vivo y directo. Toda la tierra estará viendo aquello y de pronto se levantará. Y la tierra, los moradores de ella, enloquecerán en pos de la bestia. Esto no podría darse a principios del siglo XX. No podría darse siquiera a mediados del siglo XX. Ahora estamos viviendo en el tiempo en que sí puede darse, en que de pronto toda la tierra vea cuando se levante el hombre de pecado, cuando se levante el cuerpo del hombre de pecado, y en ese cuerpo esté habitando la bestia, el Abadón, el Apolión, el Destructor. Ahora estamos viviendo el tiempo de las telecomunicaciones vía satélite, vía internet. Es la palabra. Dice claramente la escritura que este falso profeta, volviendo a hablar de él, ha de hacer grandes señales en presencia de la bestia. Con esas señales ha de engañar a los moradores de la tierra. Engaño, engaño total, como el engaño que se está dando ahora a través de la unificación alrededor de Roma, de todas las religiones del mundo. Es lo que la Biblia llama, y predicábamos el día de ayer, la gran Babilonia. Todas las religiones del mundo adorando a la bestia, adorando al anticristo. Las religiones del mundo unidas y comandadas y liderizadas por un solo líder, el falso profeta. Y este, como ha de tener autoridad política al igual que el anticristo, ha de ordenar a los habitantes de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vida. Y es lo que se ha de hacer. La imagen, una imagen, un complejo sistema, un complejo sistema computacional del fin de los días al cual estamos llegando, que ha de manejar no solamente la adoración, ha de controlar no solamente la posición de las personas de postración que van a tener ante la imagen que ha de aparecer en el televisor o en la computadora televisor, computadora televisora, como se puede llamar en español, a lo que es en inglés PCTV, Personal Computer Television. Ya, instrumentos preparados para ese momento, que van a leer, van a identificar a la persona que está postrada ante la imagen. Internamente van a tener el dispositivo y van a poder ver la posición de postración. Porque recordemos que Satanás, cuando a Jesús lo llevó al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo: si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Postrado, porque es la manera en que Él quiere que se lo adore. Y ha de ordenar esa manera de adoración. Y el sistema ha de poder ver la posición de rodillas delante de la imagen que ha de aparecer, no solamente en la casa, sino también en los lugares públicos, en tremendas pantallas gigantes, en las plazas, en las calles, en los lugares abiertos. Y van a tener que postrarse ante la imagen de la bestia. La base de la imagen es la internet. Ahora es una internet un poco lenta porque es vía telefónica. Ya ha aumentado un poco con el sistema ISDN. Y dentro de poco
ha de ser a la velocidad de la luz, con los satélites que ya están puestos en órbita y faltan pocos. Esos satélites de baja órbita, varios satélites, 860 satélites, y la comunicación ha de ser a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y de esa manera se ha de controlar la adoración de la imagen de la bestia y también la economía del planeta. La economía del planeta que está fundamentada en comprar y vender a través de la internet. Hoy en día se está aumentando el monto en millones de dólares a través del dinero electrónico que se maneja mediante las tarjetas de crédito y de débito. Y se está aumentando. Conglomerados enormes de multinacionales, de empresas multinacionales, están elevando enormemente sus cifras de ventas a través de lo que se llama el comercio electrónico. La economía del planeta está dirigida como embudo hacia ese lugar, tal cual como estaba profetizado. Por eso dice la palabra: hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la frente o en la mano derecha, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa marca ha de ser leída ya directamente desde la computadora. Aquí tengo en el mismo periódico, Presencia, lunes 28 de febrero del 2000. Dice: nuevas tecnologías de biométrica. Huellas digitales, una opción a las contraseñas en internet. San Francisco, F. Los fabricantes de computadoras como Compaq preparan la próxima salida al mercado de computadoras portátiles equipadas con un lector de huellas digitales para identificar al propietario sin necesidad de contraseñas. La multiplicación de los servicios disponibles en internet ha producido también una multiplicación de contraseñas para el mismo usuario, que a menudo se olvida de ellas y crea una de las principales frustraciones del internauta, que tiene que llamar al equipo técnico para que le refresque la memoria. Las nuevas tecnologías de biométrica, entre comillas, permiten a los aparatos electrónicos reconocer la voz o algunas características físicas del usuario, tales como la huella digital o el iris de los ojos. Son técnicas que ya han sido adoptadas por varias empresas para identificar a sus empleados o clientes, y ahora se presentan como una alternativa a las contraseñas de internet. Por el momento, el mercado más amplio de la biométrica está en los servicios policiales, que lo aplican al procesamiento de las huellas dactilares en casos criminales, y servicios públicos que los procesan por motivos de seguridad. Aquello que todavía no estaba inventado, que la misma computadora esté ya el escáner para poder leer, para poder identificar a la persona que está frente a la pantalla, ahora ya se está fabricando. ¿Me entienden? Y determina las características del usuario. Si sabe determinar las características del usuario, que de momento son las huellas dactilares y también el iris de los ojos, en poco tiempo ha de poder identificar claramente la imagen de video que ha de estar instalada en el equipo, y ha de poder ver la posición que tiene la persona frente a la pantalla. Y la persona tiene que estar postrada para cuando aparezca determinada hora en cada nación, según el uso horario, aparezca la imagen del anticristo, la imagen de la bestia. Porque la imagen de la bestia ha de hablar y ha de ordenar matar a todo aquel que no le adore. Inmediatamente
inmediatamente que se dé el momento de la adoración de la imagen en las computadoras de la policía mundial, de la policía en cada lugar, se ha de poder saber, identificar a la persona que no estuvo adorándole a esa determinada hora. Y la van a buscar. Van a matarla. Dice claramente que es la imagen la que habla y ha de hacer matar a todo aquel que no le adore. Inmediatamente van a tener en los equipos, cada uno ha de saber, los policías van a saber quiénes no se postraron en aquel momento de la hora de la adoración y van a matar. Eso es lo que tú debes conocer. Hace algún tiempo atrás hemos estado hablando muchos detalles en relación a la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Que la Biblia dice que el número de su nombre tendría que dar 666, el número de hombre. Pero esta no sería la única característica que debería cumplir el hombre de pecado. Tendría que ser un hombre muy rico. Y tendría que ser muy rico a causa de una gran inteligencia. Tendría que ser más sabio que Daniel. Y es más, su riqueza se multiplicaría a causa de sus contratos comerciales, a causa de sus contrataciones. Y también otras características que nos da la palabra, que recordamos ya de aquel tiempo, de 1998, que dimos un estudio claro al respecto. Tenía que hacerse de las fortalezas más inexpugnables. Tendría que hacerse de fortalezas que no pudiera entrar así por así cualquiera. Y tendría que hacer arbitrariamente. Tendría, a causa de su gran fortuna, tendría que hacer lo que quiera. Hacer arbitrariamente, actuar arbitrariamente sin permiso de nadie. Y eso, por supuesto, le causaría problemas. Destruiría muchos fuertes. Y al mismo tiempo aparecería en un tiempo en que la transgresión de la humanidad, el pecado, habría llegado al colmo. Tendría que aparecer en un tiempo en que la ciencia tendría que haberse aumentado y la gente tendría que correr de aquí para allá. Tendría que viajar de un lado para otro. Todas esas características que nos da la Biblia del hombre de pecado, de alguna manera, enfoca de una forma muy sugestiva a Bill Gates 3, Bill Gates 3. El código ASCII es código de hombre, número de hombre, su número es 666. Y él es el hombre más rico del planeta. Y es a causa de su gran inteligencia. Y es más, sigue multiplicando su riqueza. Y sigue, cada día que pasa, puede pagar la deuda de varios países del tercer mundo, países pobres, a causa de sus grandes contratos comerciales, llega a todo el planeta. Se extiende al hemisferio sur, se extiende al oriente, se extiende inclusive a la tierra gloriosa, a la tierra de Israel, desde su centro, en el hemisferio occidental, el hemisferio norte. Y esto es necesario que nosotros tengamos en cuenta, por cuanto es demasiado sugestivo todo aquello que sucede alrededor de este hombre, que también no solamente está manejando y es dueño de los 860 satélites que están ya, gran parte de ellos, circunvalando la Tierra, el proyecto Teledisc, mediante el cual se ha de poder tener el control total de la economía del planeta a través del dinero electrónico, en lo que se denomina la superautopista de la información. La superautopista de la información es la internet a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, a la velocidad en que viaja la corriente eléctrica, la luz eléctrica, a esa velocidad se ha de transmitir los datos al último rincón del planeta. Y aquí tengo en mis manos el periódico La Estrella del Oriente, de Santa Cruz de la Sierra, lunes 28 de febrero del 2000, y habla del paquete Windows
que es de Bill Gates tercero. Windows dice: agente secreto del tío Sam. Un trabajo realizado por la Dirección Francesa de Asuntos de Defensa, DAS, sus siglas, confirma las ya amplias sospechas que pesaban sobre Microsoft acerca de la transparencia de sus programas. Según la Dirección Francesa de Asuntos de Defensa, Microsoft habría sembrado, entre comillas, en sus programas, tanto en el sistema de exploración Windows como en el Excel, que es son las hojas de cálculo, y el Outlook, que es el correo electrónico, programas espías del tipo conocido como backdoor. Estos curiosos programas acumulan la información utilizada por el usuario, la compacta y luego a través de Windows la envía encriptada a la casa matriz de la empresa. Si bien Microsoft Francia negó estas versiones, el estudio de la Dirección Francesa de Asuntos de Defensa es elocuentemente explícito cuando describe las tareas secretas, entre comillas, de las que se habría hecho cargo Microsoft. Al leer dicho texto, muchos de los misterios que rodean a la empresa de Bill Gates comienzan a despejarse. Así, el DAS, que es la Dirección Francesa de Asuntos de Defensa, que depende del Ministerio de Defensa francés, subrayó que, entre comillas, debe observarse que a principios de los años 80, la creación misma de Microsoft había sido alentada y, entre otras, apoyada financieramente por la National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. El documento sostiene incluso que a IBM, la gran fabricante americana de computadoras, le fue impuesto la adopción del sistema de exploración Microsoft DOS por la misma Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Los lazos entre Bill Gates y los servicios de inteligencia norteamericanos son tan estrechos que el informe apuntó que había miembros de la Agencia de Seguridad Nacional trabajando en los equipos de Microsoft. Pero mucho más grave que todo esto resulta la información aparecida en la revista francesa Le Monde du Renseignement. No sé francés, pero es una revista. Y dice: esa publicación cercana a los servicios reveló que el gigante IBM posee una red informática internacional bajo la dirección de IBM Global Service, con base en el estado de Nueva York. Su misión, y escúchelo bien, es extraer información esencial acerca del conjunto de los clientes del grupo en todo el mundo. La puerta trasera que muchos temían que podía ver en Windows ahora se está develando. El mismo programa agarra todos los datos que pueda tener cualquier computadora en el mundo, lo encripta y lo envía a la casa matriz de Microsoft en los Estados Unidos de América. Anoche, hoy, a las 3:15 de la mañana, desperté con cierto problema estomacal. Y después de un momento que no podía dormir,
prendí la televisión, el cable, sintonicé Mundo Olé y de pronto quedé absorto. Era un documental, el programa 60 Minutos, un programa norteamericano, un documental hablando de Israel y su acontecer actual. Manifestaban muchos que no era posible que los sacerdotes que ahora están siendo entrenados en las yeshivas, en las escuelas, y que están cantando salmos y están preparándose para el templo, no puedan ir al servicio militar obligatorio. Y están en desacuerdo en que se les tenga que dar dinero, inclusive mantenerlos, y dicen para que no hagan nada. Pero lo más terrible de esto es que aquellos que dicen este aspecto son, y está reflejado a través de un judío entrevistado, en que él testifica y dice que Dios ya ha nacido y vive en Seattle, en el estado de Washington, y es el dueño de Microsoft. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with Barbed Red. Pero simplemente es un adelanto. Por cuanto la Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 1 en adelante, respecto de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía también ha sido mostrada, la hemos predicado el día de ayer. ¿De qué manera supuestos grandes hombres del Evangelio han hecho pacto con la muerte, convenio con el Seol, con la gran Babilonia? Son los falsos profetas que nos anunciaba la Biblia de los últimos días, que se han vendido por un plato de lentejas. Pero también la palabra nos habla que tendría que ser revelado el hombre de pecado. Y tendríamos que comprender claramente las características bíblicas y relacionarlas con uno que tendría que aparecer al final de los días, con todas esas características que he mencionado, resumidas hace un momento. Esto simplemente es la punta del iceberg. La profecía es tan amplia y es tan preciosa al mismo tiempo, que nos permite conocer el tiempo que vivimos. Y podemos experimentar aquello que el Señor dice: preguntadme acerca de las cosas por venir. Amén. Y Él nos contesta a través de su palabra. Y por ello es importante, habiendo empezado este mensaje hablando del pueblo de Dios, que hablemos también de Él. Hablemos del pueblo judío, así como hemos hablado en relación a la marca de la bestia y el falso profeta y la religión única mundial y la gran Babilonia y la adoración de la bestia, el falso profeta. También tenemos que hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue disperso. Fue disperso en el año 70 de esta edad, cuando Tito y las legiones romanas, el pueblo romano, el pueblo que estaba formado por las naciones que estaban bajo el imperio romano, destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el segundo templo judío. Y los judíos fueron dispersados. Si bien todavía ellos pudieron defenderse, tenemos el datos de la historia respecto de Masada, por ejemplo.
pero ya para antes del año 100, alrededor del año 94, de esta edad, ellos ya fueron dispersados y no pudieron llegar más a Jerusalén. Estuvieron dispersos varios siglos y se cumplió la profecía del Señor, claramente determinada en la Torá, el Pentateuco para nosotros. En Deuteronomio, en el capítulo 30, nos habla de que, habiendo sido dispersos, habiendo recibido bendición primero y luego maldición por su desobediencia, ellos volverían de la dispersión al final de los días. Deuteronomio 30, verso 1 al verso 5, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el yo soy el que soy tu Dios, y te convirtieres al yo soy el que soy tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el yo soy el que soy hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el yo soy el que soy tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el yo soy el que soy tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y eso es lo que pasó. El pueblo judío recibió la bendición en el tiempo de David, y más aún en el tiempo de Salomón, en el primer templo, en el tiempo del primer templo. Pero el pueblo desobedeció y fueron dispersados inicialmente por 70 años en el cautiverio de Babilonia. Las dos tribus de Judá y Leví, y las otras 10 antes, ya cuando se había dividido el reino. Y de esa manera esas 10 tribus también fueron dispersadas por todas las naciones. Al cabo del tiempo retornaron para edificar Jerusalén. Los de la casa de Judá edificaron el segundo templo también, como estaba profetizado. Y después, ese segundo templo refaccionado, casi vuelto a construir por Herodes el Grande, es el templo que está claramente identificado en los evangelios, en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ese segundo templo fue destruido, como el Señor profetizó en Mateo 24. Y veamos lo que nos dice la palabra. En Mateo capítulo 24, verso 1 y verso 2, Jesús profetizó de la destrucción del templo. Y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de esa manera se cumplió la profecía, se cumplió la palabra del Señor, la palabra del Dios de Israel. El Dios Todopoderoso determinó en forma clara que el templo tendría que ser destruido, y fue así. Pero también profetizó que tendrían que ser llevados cautivos, dispersos a todas las naciones, como se había profetizado en Deuteronomio, que serían llevados dispersos. También el Señor Jesús lo profetizó en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21,
El verso 5 en adelante nos habla al respecto, que es justamente la profecía que nos habla de la destrucción del templo, de la dispersión del pueblo judío y del comienzo de muchas señales que acontecerían ya en la tierra y también en el pueblo judío y en el pueblo cristiano injertado en el pueblo judío, bajo la Inquisición, bajo la persecución de Roma, bajo la persecución de la Gran Babilonia. Lucas 21, verso 5 en adelante. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso ocurrió en el año 70. El verso 7 añade: y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Aquí no habla de su venida, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 o en Marcos capítulo 13. Muchos tal vez en su desconocimiento de las Escrituras creen que lo de Lucas 21 es un paralelo de Mateo 24 o de Marcos 13. Pero no es así. Lucas 21 nos da información adicional, pero es una información a partir de la destrucción del templo y de lo que acontecería después, desde aquel tiempo para adelante. Y leamos lo que dice el verso 8. Jesús entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y apareció en aquellos días ya un falso Mesías, un falso Cristo, Bar Kokhba, como se decía llamar, y se denominó ya el Cristo. Y también como él, como muchos, inclusive en los días de Pablo, decían que ya el tiempo había llegado, el tiempo ya era cerca, ya era inminente, pero era simplemente el comienzo a partir de la destrucción del templo, del segundo templo. Y esto vamos a ver en base a todo el contexto de Lucas 21, de la dispersión del pueblo judío, de la destrucción de Jerusalén y de qué manera serían llevados cautivos a todas las naciones. Veamos lo que dice el verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y por supuesto, desde aquel tiempo han habido guerras y han habido sediciones. Los judíos también se rebelaron contra Roma, se rebelaron contra los emperadores romanos. Ahí estaban las sediciones. Y eso también se dio en diferentes partes del mundo y hasta ahora se siguen dando. Y en sí, en esta parte sí hay un paralelo con lo que dice la Escritura en Mateo 24, de guerras y de rumores de guerras. Pero también aquí añade algo de sediciones. Sediciones que continuarían hasta el fin de los días. Y el Señor dice claramente: estas cosas es necesario que acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y llevamos ya casi 2000 años, casi, de guerra, rumores de guerras y de sediciones. Y el verso 10 añade y dice: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en estos siglos se ha seguido levantando nación contra nación y reino contra reino. En este aspecto efectivamente sí hay paralelo con Mateo 24. Y dice acá en el verso 11: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y también en estos siglos han habido grandes terremotos y más como dolores de parto en los últimos días. Por supuesto que esto también tiene relación con la profecía bíblica de Mateo 24 y Marcos 13. Pero vamos a ir entendiendo con más detalle lo que nos habla más adelante. El verso 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. O sea, antes
de que aparezca alguno que diga yo soy el Cristo, antes de que aparezca alguno que diga el tiempo está cerca, antes de que se den guerras y de sediciones, antes de que se levante nación contra nación, antes de que haya grandes terremotos, antes de que haya en diferentes lugares hambres y pestilencias y terror y grandes señales del cielo, antes de esas cosas tendría que venir inmediatamente una persecución, y fue la persecución de aquel tiempo, amén, que fue inmediata a la destrucción del segundo templo y la ciudad de Jerusalén. Pero antes de todas estas cosas os echarán mal y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, dice, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y es la persecución de la iglesia primitiva. Y por supuesto, continúa el verso 13 y dice: y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución. No dice gran tribulación, dice retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas en la Torah, en los profetas también. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Lo entienden? Está en la palabra. Es justamente la persecución de la iglesia primitiva. La persecución que se dio en el primer tiempo, después de la destrucción del templo, después de la destrucción de Jerusalén. Ahí el Señor habló también a aquellos que tendrían que ser perseguidos. Y ocurrió bajo los emperadores romanos. Ocurrió cuando ya la gran Babilonia montó al imperio romano. Y fueron, tuvieron que comparecer todos esos cristianos, esos mártires, tuvieron que comparecer ante los gobernadores, tuvieron que comparecer ante las autoridades para testimoniar a ellos por causa del nombre de Jesús. Y eso sería ocasión para dar testimonio del Señor Jesucristo. El Señor les habló claramente a todos ellos que tenían que proponerse en su corazón no pensar en lo que tenían que responder en su defensa, porque les iba a dar palabra, les iba a dar sabiduría, que nadie iba a poder resistir ni contradecir a los que se opongan. Porque estaban ahí los emperadores romanos, y estaban ahí posteriormente los inquisidores, para pedirle cuenta de su religión, para pedirle cuenta de lo que predicaban a cada uno de los cristianos. Y fue así durante todo ese tiempo. Aquellos cristianos fueron entregados aún por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes, por sus amigos, y también fueron asesinados y fueron aborrecidos también de todos por causa del nombre de Jesús. Fueron asesinados, pero aún así el Señor les dijo: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Hay algunos que agarran este pasaje bíblico que dicen: no, el Señor dice que ni un cabello de nuestra cabeza debe perecer, así que no vamos a morir. No, si momento antes está hablando de que van a matar a algunos, ¿cómo es posible que pueda decir luego después que ni un cabello de nuestra cabeza debe perecer? Es que cuando habla de perecer está hablando y refiriéndose a la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre. En la muerte segunda, en la que llena de fuego, se arroja a los seres humanos con cuerpo, y el pelo está en el cuerpo. Amén.
¿Estamos de acuerdo? Y ahí dice claramente, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El cabello forma parte del cuerpo y el cuerpo es arrojado al lago que arde con fuego y azufre después del milenio, antes de entrar a la eternidad, en el juicio ante el gran trono blanco. El Señor promete ahí salvación, salvación del alma y por tanto también del cuerpo, porque el cuerpo no ha de perecer. Imagínense si un pelo del cuerpo, menos todo el cuerpo entero, ha de ser arrojado en la quejena de fuego. Amén. En el lago que arde con fuego y azufre. Y el Señor les habló. Y a la iglesia primitiva. Y toda la iglesia de esos siglos. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Les dijo. Y eso fue lo que pasó siglos. Pero así como ocurrió con el pueblo cristiano, también ocurrió con el pueblo judío. Porque es el mismo pueblo. ¿Me entienden? Y también durante la Inquisición el pueblo judío sufrió mucho. Y de eso tenemos tantos libros que hablan al respecto de la Inquisición. Tanto cristianos como judíos fueron quemados, fueron torturados. Simplemente se cumplía lo que el Señor Jesús había dicho. Y no solamente acá, sino también recordemos en Juan 16, verso 1 al 3, cuando les dijo: vendrán días en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, pero esto os harán porque no me conocen a mí ni al Padre que me envió. Pero cuando llegue la hora, sabed que ya os lo había dicho antes. Y eso fue lo que pasó. Por causa del nombre de Jesús hay muchos mártires asesinados por causa de la palabra. Y es justamente para aquellos de aquel tiempo, de todos estos siglos antes de nosotros, antes del tiempo final en que nosotros ahora nos ha tocado vivir, que tenemos también profecías de la misma manera específicas en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, en Marcos 13 también, pero en un contexto en que tendría que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Cosa que el Señor no les dijo en aquel momento, en este aspecto de la profecía. ¿Me entienden? Y es por eso que en el verso 19 y 20 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y Jerusalén fue rodeada por el ejército de las naciones, de las etnias que estaban bajo el poder del gobierno romano, bajo el poder de hierro, de las piernas de hierro, del cuarto reino, conforme a la estatua de Nabucodonosor. Y es que ahí el Señor les dijo: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Pero aquí no habla de la abominación desoladora. ¿Me entienden? No habla del anticristo, que nos habla en Mateo y nos habla en Marcos. Porque justamente es un tiempo diferente. Este es el primer tiempo en que Jerusalén sería destruida. Y el templo también. Y los judíos serían dispersados por todas las naciones. Serían días de retribución para que se cumplan todas las cosas que estaban escritas, las cosas escritas en Deuteronomio, en la Torah. Serían días de retribución para que se cumpla la palabra. Flavio Josefo, historiador del pueblo judío, en sus libros de antigüedades de los judíos, las guerras de los judíos, manifiesta de qué forma las mujeres sufrieron de sobremanera cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada por varios meses por Tito y las legiones romanas. Fue tanta el hambre que tuvieron que comerse a sus propios hijos. Eso fue lo que ocurrió. Y está determinado en la historia. Y eso estaba también profetizado en Deuteronomio 28. Las consecuencias de la desobediencia. Eso fue lo que pasó. Por eso dice el verso 23 más: ¡ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Habla sobre el pueblo judío,
sobre este pueblo. Amén. La tierra de Israel y el pueblo judío. Y se cumplió la palabra. El verso 24 dice: y caerán a filo de espada. Y fue así. La espada romana atravesó a muchos judíos. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Se cumplió. Empezó la dispersión. ¿Me entienden? La dispersión del pueblo judío. Y el Señor profetizó de Jerusalén. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén estuvo hollada durante siglos por el imperio romano, por los musulmanes, por los turcos, por el imperio otomano, inclusive ya también bajo el protectorado británico. Y al final de los días, Jerusalén tendría que volver a ser capital de la nación de Israel cuando el pueblo judío haya vuelto de la dispersión. Amén.